Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa de La Barra de Combate. El día de hoy nos toca lucha. Muchas gracias por observarnos otra vez. Y bueno, ya saben, vamos a continuar con estas rutinas de entrenamiento que hemos venido siguiendo desde ya hace unos meses para acá. Recuerden que todo es continuidad y toda es una introducción a lo que vendría siendo un entrenamiento real del deporte de la lucha olímpica. El día de hoy nos acompaña Isabel Mesa, de la Facultad de Medicina, y su entrenadora Alejandra Popoca. Entonces vamos a empezar, ya saben, y recordando los puntos básicos, que es primero el calentamiento para elevar la frecuencia cardíaca y la temperatura, y luego nos vamos con todos los demás elementos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, recuerden, vamos a hacer movimientos articulares. Es muy importante calentar primero en estas sesiones tan importantes. Entonces vamos de arriba para abajo y empezamos con el cuello, todas las articulaciones, ¿vale? Entonces vamos con el cuello, barba al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, barba a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, orejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculos profundos a un lado, 1, 2, 3, 4, cambio al otro lado, 1, 2, 3, 4, vamos a bajar en articulaciones, hombros adelante atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vámonos para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continuamos hacia los lados, brazos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculos profundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de articulación, vámonos con codos hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos el sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de articulación, vámonos a muñecas, 1, 2, 3, 2 círculos, 4, 6, 7, 8, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajamos todavía un poco más, cadera, amplia, adelante, atrás, amplio el movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a los lados, amplio el movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a dar círculos profundos con nuestra cadera, muy muy profundos, 1, 2, 3, 4, cambiamos de lado, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer torsiones ahí en nuestro lugar, torsiones hacia arriba, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3. Bajamos todavía un poco más, vamos a rodillas, adelante atrás, sin recargarme todavía, no le metemos peso todavía a las articulaciones, estamos calentando, adelante atrás, cambiamos de pierna, de rodilla, adelante atrás. Ahora sí vamos a cargarle un peso a la rodilla, profundo, y vamos a cargar el peso un poquito. Recuerden que es muy importante este calentamiento articular, ya que es la base para nuestro entrenamiento. Cambiamos la otra pierna con un poco de más peso, profundo, y cargamos. Ahora sí, emparejamos las dos y vamos un poco más profundo,
un poco más abajo, un poquito de peso. Ok, bajamos de articulación, vamos a tobillos, hacia afuera, el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de pie. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a estirar un poco antes de continuar con el calentamiento. Brazos hacia adelante, voy a jalar. Y jalo mi propio brazo y estiro. Estoy estirando brazos y estoy estirando un poco mi cadera. Es esta torsión y va de un lado. Y luego cambiamos. La torsión va del otro lado y el brazo también. Cambio, voy brazo por atrás, voy a estirar, jalo mi propio codo hacia atrás y cambio el otro brazo. Soltamos, relajamos un poco los músculos y vamos a estirar un poquito de piernas. Piernas juntas, no vamos a flexionar rodillas. Y vamos a tratar de tocar poco a poco el piso con nuestras manos. El punto es que cada vez baje un poquito más y sobre todo si son continuos a la hora de estirar, cada vez van a poder lograr más estiramientos o un poco mejor. Voy a bajar y sentarme en cuclillas a reposar esos músculos. Y luego subo otra vez. Y trato de bajar un poco más. Y vuelvo a bajar. Relajo un poco. Y vuelvo a subir la cadera y a bajar un poco más las manos. Sí, lo más que se pueda para tocar el piso. Arriba. Muy bien. Ya tenemos esta parte del calentamiento articular. Vamos a empezar ahora sí a elevar un poco más nuestra frecuencia cardíaca y nuestra temperatura. Recordando que en este momento no tenemos un gran espacio como para trotar y es una simulación de lo que queremos en un entrenamiento real. Entonces vamos a elevar esta frecuencia cardíaca. Estamos trotando a nuestro lugar. Estamos trotando en nuestro lugar y vamos a empezar a hacer diferentes ejercicios. Entonces voy talones hacia adelante y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quedo. Recuerden que el descanso va a ser trotando suave en mi lugar para que se den cuenta que desde su casa pueden hacer una actividad aeróbica importante y que no requiere mucho espacio. Vámonos con el siguiente ejercicio. Puntas atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedo. Recuerden que el quedo voy a quedar trotando en mi lugar. Isabel no necesita mucho espacio. Y se van a dar poquito a poquito cuenta que empieza a subir la temperatura y la frecuencia cardíaca. Vamos con el siguiente, abriendo y cerrando, brazos y piernas a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedo, descanso en mi lugar. Queda ahí y vámonos con brazos y piernas adelante y atrás. Cambios. Y estoy en movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
quedo. Quedo y descanso. Ahí en mi lugar. Voy a alternar mi cadera de un lado a otro. Estoy saltando. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quedo. Quedo en mi lugar. Estoy ahí descansando. No me dejo de mover, pero estoy descansando. Voy con yogi derecho, que se le va la rodilla. Y vamos derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Quedo. Quedo, quedo. Traten de recuperar. Y voy al otro lado. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quedo, 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 me quedo ahí, descansando y ahora voy a alternarnos altos y rápidos, ¿sale? Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quedo. Quedo muy bien, ya se siente el calor, ya se siente la frecuencia cardíaca un poco más alta. Vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a alternar pierna derecha adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Quedo, quedo muy bien. Vamos muy bien. Vamos el mismo ejercicio, pero va de lado. ¿Sale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Quedo. Quedo muy bien. Trato de recuperar un poco. Descansar ahí en mi lugar con movimiento. Y voy a abrir y cruzar brazos y piernas. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedo, quedo ahí en mi lugar. Descanso. Ahora voy a darlo un poco más seguido. Voy a cruzar, cruzar y cruzar, ya sin un alto. Y cruzo, cruzo, cruzo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedo. Quedo, quedo. Sigo activa, sigo trabajando en mi lugar. Si se dan cuenta, Isabel no se ha movido de ese lugar, pero ya se siente el calentamiento. Cada vez voy bajando un poco más la frecuencia, el trote, bajo un poco más, paulatinamente hasta quedar nuevamente de pie. Y hasta tener un alto total. Ahora, antes de proceder a la gimnasia, que es parte fundamental de nuestro entrenamiento, tenemos que calentar muy bien el cuello, ¿sí? Es una base muy importante, ya sea para la técnica o para la gimnasia. Entonces, vamos a empezar de rodillas. Y vamos a repetir un poco el calentamiento articular solo de cuello. Voy, barra al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, barba a los hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, orejas a los hombros. Si se dan cuenta, Isabel no está moviendo los hombros, es un movimiento exclusivo de la cabeza, ¿sale? Círculos profundos a un lado, 1, 2, 3, 4, cambia al otro lado, 1, 2, 3,
4. Vamos a poner un poco de peso a ese cuello para que caliente un poco mejor. Son 5 puntos. Isabel tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a repetir esos movimientos. Adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Círculos profundos a un lado. 1, 2 a los lados. Perdón. 3, 4, 5, 6, 7. Círculos ahora sí, profundos. 1, 2, 3, 4. Cambia al otro lado. 1, 2, 3, 4. Le voy a poner ahora un poco de más peso a ese cuello. Nos quedamos en 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sale? Y repetimos los ejercicios. Adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Círculos profundos a un solo lado. 1, 2, 3, 4. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a ponerle todavía mayor exigencia a ese cuello. Vamos a hacer puentes en donde la base es el cuello, pero también todos los grupos musculares se involucran en estos ejercicios. Se llaman puentes, en este caso campanas por el regreso. Y vamos a hacer 8. ¿Sale? Elevo la cadera, paso mis piernas al otro lado y caigo con las puntas. El regreso es llevar mis rodillas de regreso otra vez hacia la cabeza. Sin que mis rodillas toquen el piso. ¿Sale? Vamos a repetir. 8. Y regreso. Y terminamos de calentar cuello y estamos listas para empezar la parte de la gimnasia. Vamos a dar unos segundos. Aquí como tenemos un poco de espacio, tenemos que ser cuidadosos de no salirnos de nuestra área, pero recuerden que por lo general se entrena en un colchón de lucha olímpica que es, mide 12x12 y hay mucho espacio para hacer este tipo de actividades. Recordando también los entrenamientos de gimnasias anteriores y básicamente todo en la lucha, siempre se empieza desde lo más básico hasta lo más complicado. Empiezas con los ejercicios que son un poco más fáciles de hacer y terminas con los que tienen una mayor exigencia. Entonces vamos a empezar desde abajo, rodada al frente, ya lo conocen. Y vamos a hacer 6, rodada al frente, media vuelta, rodada al frente. Es continuo. Por lo general la luchadora no se detiene en ningún momento, hay poco descanso, seguimos en la etapa de calentamiento. 3 cuartos derecho-izquierdo, donde mi apoyo son mis antebrazos y la rodada es un poco más de pie. Vamos a hacer rodada atrás, el mismo principio que la rodada al frente, pero al revés. Como se ha dicho en programas anteriores, esta parte de la gimnasia es fundamental, ya que debo de controlar mi propio cuerpo si quiero controlar el de mi oponente. La gimnasia es un gran ejercicio para tener un control de mi propio cuerpo. Rodada atrás, piernas separadas extendidas. Cada vez los ejercicios se van complicando un poco más. Vamos con vertical de manos. Se
dan cuenta, tienen una mayor exigencia los ejercicios. El siguiente es vuelta de carro. También ya lo hemos explicado en programas anteriores. Es un orden donde es mi pie, mano, mano, el pie, y salto completamente al otro lado sin que mis rodillas o cualquier otra parte de mi cuerpo toque el colchón. También es importante manejar ambos lados, ya sea derecho o izquierdo, porque en lucha es importante saber tirar o hacer acciones tanto de derecha como de izquierda. Entonces, eso se va desarrollando desde la gimnasia, desde el calentamiento. Tigres, al centro, suavecito, pequeños. Y se van complicando cada vez más. Tiempo. Muy bien. Terminamos esta parte de la gimnasia y vamos a dar un pequeño descanso porque está haciendo un poco de calor. Y vamos a continuar con la parte técnica. Entonces, pequeño descanso para hidratarse. Recuerden que es muy importante dentro de una sesión de entrenamiento la hidratación continua. Es muy importante mantener a las células hidratadas para continuar una buena ejecución de ejercicio. No importa el deporte que practiques o la actividad física que realices. Es muy importante mantenerse hidratado todo el tiempo o el mayor de tiempo posible. Y también dar descansos entre la actividad porque es importante recuperar el cuerpo. Recuerden que si el músculo no tiene descanso, no tiene crecimiento. El descanso es igual de importante que el trabajo. Entonces hay que planificar y programar bien esos descansos para continuar toda la sesión deportiva, ¿sale? O de actividad física. Ahora sí, vamos a continuar con la parte técnica. Como ahorita Isabel está sola, nos vamos a ayudar de implementos para que ella pueda trabajar esta parte técnica, pero ya lo han visto en programas anteriores, ¿sale? Enfocándonos nuevamente en el fuerte de la lucha libre. El ejercicio fundamental para la lucha libre, que la característica que es agarrar piernas o una entrada a piernas o un ataque a piernas. Tiene muchísimos nombres y sobre todo muchísimas variantes. Es muy importante tener esa condición, esa facilidad técnica para que yo pueda hacer variantes dentro de la entrada a piernas. Entonces, vamos a seguirlos practicando, ¿sale? Recordando nuevamente también algo que es súper importante, la posición de lucha. La apertura es a la altura de mis hombros, no más grande, no mis piernas juntas. A la altura de mis hombros, voy a semiflexionar el cuerpo hacia adelante, aquí, ¿sí? Y mis manos van al frente, siempre al frente. ¿Por qué al frente? Porque estoy lista para atacar o para defender, ¿sale? Y además, puedo descansar incluso en mis muslos, ¿sale? Aquí, y es muy importante tener un pie ligeramente adelante del otro, ya que me mantiene en una buena posición. Entonces, toda la parte técnica dentro de este deporte se realiza en la posición, ¿sí? Así se realiza todo el combate. Vamos a empezar a entrar a piernas. Es muy importante, y lo voy a repetir una vez más, el desplante. Que vamos así, estoy en posición, manos al frente y voy. Pierna adelante, bajo esa pierna y alcanzo con la otra. Regresa. Nuevamente, pierna adelante, bajo la primera que se movió,
recupero y voy hacia arriba. Todo el tiempo en posición. Una vez más, paso adelante, bajo esa pierna, alcanzo, regreso. ¿Sale? Entonces, muy importante también ayudar a la reacción del oído, en donde Isabel tiene que reaccionar ante un estímulo auditivo. ¿Sí? Isabel, lo voy a volver a ver. Isabel está moviéndose, haciendo desplazamientos. Y al aplauso ella tiene que entrar, hacer un desplante hacia adelante. Ese desplante al final me llevaría a un ataque a piernas. Se está moviendo, no me está viendo. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y descanso en mi lugar, en posición. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una reacción de acción. Todo el tiempo me está escuchando, pero no me está viendo. Eso nos ayuda en un combate cuando el árbitro tiene el control del combate. Vamos a repetirlo. Me estoy moviendo, pero no me está viendo. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y descanso en mi lugar. En mi lugar, siempre en posición. Voy a repetirlo una vez más. Un poco de descanso en este momento. Y me estoy moviendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora sí, descanso. Descanso completo es cuando ya puede perder posición y descansar un poco, sobre todo el área también de la cadera. Aflojo un poquito mis músculos, lo relajo un poquito más. Ahora, rápidamente, ya que lo hemos visto en otros programas, esa es una entrada de frente, vámonos con la entrada lateral. El principio es el mismo, es una llegada a pierna, pero con diferente técnica. Ya no es hacia adelante, es de lado, ¿sí? Voy a abrir de lado. Es de lado, no de frente, ¿sale? ¿Se explica? En el centro. Es un paso lateral. Voy a bajar la primera rodilla que moví, bajo y alcanzo con mi cuerpo, ¿sí? Básicamente Isabel empezó de este lado y terminó completamente de espaldas. Vamos a repetir, paso lateral grande, bajo, inmediatamente mi cuerpo alcanza el movimiento. Una vez más, hacia el otro lado. Paso amplio, bajo, mi cuerpo alcanza. ¿Sale? Misma entrada, vamos a hacerlo ya en ejercicios con aplausos. Isabel se está moviendo. Uno. No pierde posición, no junta sus piernas, no separa tanto sus piernas. Dos. Tres. 4, 5, 6. ¿Sí? Saben, tiene que estar todo el tiempo atenta al estímulo auditivo. Descanso en mi lugar, descanso en posición. Lo vamos a repetir. Y saben, se está moviendo. Repetimos. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y descansa en mi lugar.
alcance mi lugar. No pierdo posición, no ha terminado esta sesión. Solo estoy recuperando un poco el aire, pero no pierdo posición. Con el centro. Nos estamos moviendo para la última. Uno. Ahora sí terminó, puede perder posición y descansar un poco. Puedes tomarlo. Ok, ya que terminamos esta parte técnica, le vamos a dar un poco más de complejidad como en todos los ejercicios. Recuerden que vamos de menos a más. Si no tiene un oponente con el cual practicar, tenemos que encontrar algunos otros factores que nos ayuden a practicar la ejecución técnica que estamos haciendo en este momento. En este caso, va a ser nuestra pelota. La pelota va a significar un oponente que se tiene que controlar. Entonces, el principio básico de este ejercicio es que la pelota no salga del lugar y yo tener todo el tiempo el control de la pelota. Isabel va a tener que practicar los mismos ejercicios y además tener control de la pelota al mismo tiempo. Como es, el ejercicio consta de un bote y pasar por abajo de ella sin que la pelota se vaya muy lejos y que caiga prácticamente en el mismo lugar en el que la dejé caer. Para eso tengo que hacer un desplante como si entrara una pierna y buscar la pelota para seguir controlándola. No puede dar más de dos botes y obviamente no puede salir del área de entrenamiento. Vamos a trabajar pura entrada de frente en este momento. Y es el mismo principio, ya se está moviendo. Posición todo el tiempo. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y descanso en su lugar. Todo el tiempo en posición. Si se dan cuenta, es un solo bote. La pelota nunca salió del área de entrenamiento. Y el principio técnico es el mismo. Una entrada de frente. Vamos a repetir. Ella decide en qué momento realizar el ejercicio. De descanso, pero insisto, lo que se está practicando es un control en el oponente, en este caso una pelota, y la acción técnica que es una entrada a piernas. Vamos a repetirlo una vez más. Ok, siguiendo el principio que llevábamos durante lo largo del entrenamiento, viene una entrada lateral. El principio del ejercicio es lo mismo, pero ahora la entrada cambia. Estamos todavía en descanso, recuerden que también estos lapsos de descanso son importantes. Y ella tiene que hacer 6 entradas efectivas con control de pelota en el momento en el que ella quiere entrar, respetando las reglas del control. Vamos a empezar de nuevo porque como se fue la pelota, no se pudo controlar, entonces tienen que hacer las 6 dentro de este control. Incluso estos ejercicios son difíciles, ya que es un objeto inanimado que por lo general pues
puede botar hacia muchos lados. Entonces, hay que ver hacia dónde voto y obviamente salir de la acción y recuperar es un poco complicado. Es normal que se tengan fallas, pero justamente para eso entrenamos, para repetir y repetir el ejercicio hasta que nos salga casi perfecto. La tercera es la vencida al final. Creo que no es difícil entender que obviamente debe de haber fallas en la práctica. No todo nos puede salir perfecto y lo que ustedes ven en cámara son años de entrenamiento y muchas sesiones de entrenamiento y horas en las que se están practicando estos ejercicios. Obviamente de repente puede haber fallas o muy seguido puede haber fallas, pero justamente para eso continuamos entrenando y repitiendo para hacer un poco o cada vez mejor. Vamos a repetir el ejercicio. Ay. Sí, ya no se tuvieron tantas fallas, igual es complicado. Insisto, no podemos pensar que el deporte siempre nos va a salir bien. Cualquier acción técnica siempre nos va a salir bien. Insisto, esto es cuestión de práctica y sobre todo mucha, mucha paciencia. Vamos a terminar con la tercera vuelta. Desplante lateral. Ahora vamos a verlo un poco cómo sería si tuviéramos a un oponente. Vamos a tomarnos unos segundos de descanso. Acabamos de salir de una actividad demandante, entonces hay que bajar un poquito el ritmo para volver a elevarlo todavía un poco más. Ok, la entrada de frente, la que hemos practicado, recuerden que es un paso hacia adelante. ¿Cómo terminaría llegando a la pierna? Estoy de frente, un paso hacia adelante, bajo la rodilla, busco y recupero. ¿Sale? Vamos a repetirlo. Desplante hacia adelante, bajo y recupero. Ahora, es muy importante. Ella está haciendo presión con su hombro porque el derribe va hacia atrás. Tiene una mano en el muslo y tiene una mano en el talón. Si ella no tuviera ese agarre en el talón, yo podría simplemente caminar atrás o quitar mi pierna. Si ella tiene agarrado el talón, al momento de yo querer quitar mi pie, no puedo. Y es cuando se hace el derribo. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Es una entrada. ¿Sí? Viene siendo lo mismo del otro lado. ¿Se acuerdan que al principio les dije que tenemos que trabajar ambos lados? El principio es el mismo. ¿Sí? Cabeza pegada a la pierna, el talón completamente pegado, el hombro no puede ir por fuera. Aquí no tengo en dónde empujar. Tengo que pegar mi cabeza y mi hombro completamente y el agarre al talón. Una vez más. Paso adelante, abajo y talón. Vamos a hacer 3 entradas derecha, 3 izquierda, solo para que vean cómo sigue el movimiento.
tiempo se pega. Va del otro lado. Ahora, ¿cómo yo puedo permitirme no caer tan fácilmente? Por el impulso es fuerte, entonces tengo que cargar un poco mi peso y en la defensa yo tendría que alejar mi pierna, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a ver, ya estuvo la entrada al frente, ya se enseñó cómo sería en un combate real, vamos a enseñar la lateral. Es el mismo principio, izquierda-derecha, y el desplante que ya les habíamos mostrado, que es abriendo hacia los lados. Vamos, derecha. Ella queda completamente atrás de mí, pero el principio es el mismo, tiene su hombro pegado a mi pierna, la cabeza también, un agarre en mi pierna y el otro hasta lo más abajo de mi pie. ¿Sí? El derribe va hacia adelante. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Cómo sería el derribe? Voy a llevar mi hombro al piso, recargado en la pierna de mi oponente. ¿Sale? ¿Cómo sería del otro lado? El mismo principio. Cabeza pegada, hombro pegado, agarro en pie, ¿sí? Y el derribo sería hacer. Vamos a hacer 3 y 3. Si se fijan, todo el tiempo hay posición. De un combate. El próximo programa podemos ver cómo sería la defensa dentro de estas dos acciones técnicas y cómo podría contraatacar si yo estoy defendiendo. Por el momento vamos a bajar la temperatura y la frecuencia cardíaca. El ejercicio de la actividad física no se puede cortar como tal, tengo que ir otra vez, ahora en este caso de más a menos, bajar el ritmo. Entonces, voy a respirar, voy a relajar músculos y vamos a estirar. Vamos a llevar nuestro pie hacia adelante, arriba, y estiro. Mantengo el equilibrio. Cambio al otro lado. Cambio, voy abajo, piernas juntas, tocamos el piso. Ahora que estamos un poco más calentitos, podemos bajar un poco más todavía. Separo un poco las piernas y toco el piso sin flexionar rodillas. Voy a tratar de colocar mi frente en mi rodilla derecha sin flexionarla. Y continúo el movimiento hacia adelante. Flexiono y estiro. Continúo el movimiento. Voy a cambiar la posición. Le doy frente. Paso del otro lado. Paso mi cadera. No cambio las piernas. Solo paso mi cadera al otro lado. Y vamos a hacer otra vez los ejercicios. Voy de frente. Estiro. Voy a tratar de poner mi frente, pero ahora en la rodilla izquierda, sin flexionar. Y vámonos otra vez al frente. Ahora vamos a buscar que nuestros
codos toquen el piso para forzar un poco más este estiramiento. Bajo todavía un poco más. Y voy de rodillas. Repetimos lo de los brazos, ya lo saben. Brazo derecho al frente y también estiro un poco más mi cadera. Cambio al otro lado. Brazo izquierdo atrás. Voy derecho. En esa misma posición voy a estirar un poco mi cuello. Voy a empujarlo hacia arriba lo más que pueda, sin que haya dolor. Voy hacia abajo, el mismo movimiento. Voy a la derecha, recordemos, sin que haya dolor, jalo. Y voy al otro lado. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta barra de combate. Recuerden que la UNAM tiene diferentes actividades físicas y sobre todo muchos deportes en los que pueden revisar dentro de la página oficial de la Dirección General del Deporte Universitario y también dentro de este Facebook. Acompáñanos en los demás programas que nos ofrece Deporte UNAM y nos estamos viendo. Hasta luego y muchas gracias.